Podamos continuar y, como les decía antes de ir al break, una vez finalizada cada una de las exposiciones por parte de los disertantes, van a poder realizar las preguntas que ustedes deseen a cada uno de ellos. Va a tener la palabra Camila Ureta Retamal. Ella es economista y magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile, magíster en economía por la Universidad de Padua, Italia. Actualmente se desempeña como analista del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile. Allí realiza trabajos de proyección de gasto público de largo plazo de políticas públicas como pensiones y educación, análisis sobre el mercado laboral y políticas de igualdad de género. Llevará adelante la exposición de esta visión regional del gasto público. Señoras y señores, habla Camila Ureta Retamal. Bueno, primero que nada, saludarlos a todas y a todos, agradecer la oportunidad de estar acá, de también que darle un espacio a los temas de género en este seminario. Yo quiero ser optimista, a diferencia de mis compañeros de panel. La verdad es que en Chile, como en Latinoamérica, las desigualdades de género siguen siendo una realidad estructural. En Chile las mujeres ganan entre 20 y 30% menos que los hombres, participan en la fuerza laboral alrededor del 48% de las mujeres, mucho menos que los hombres, y estas realidades se perpetúan si nosotros como hacedores de política pública no logramos identificar cómo las políticas públicas son no neutrales al género. Nosotros, la presupuestación con enfoque de género, en este gran paraguas del gasto público, el presupuesto público es el distribuidor y el asignador del gasto público.
En ese sentido, la participación con perspectiva de género es una herramienta que nos permite incorporar las políticas de igualdad de género en la composición del gasto público. La presentación, ¿la podemos poner acá? Perfecto, ahí sí la veo. El día de hoy, la agenda que les voy a traer, quiero partir con definir presupuesto con perspectiva de género, una definición que realizamos nosotros. Luego hablar sobre algunos hitos en la agenda de igualdad de género en Chile. Dentro de ello, quiero destacar el programa de mejoramiento de la gestión como un instrumento potente que ha tenido Chile para integrar la agenda de género en la administración pública. Luego mostrarles algunos aspectos del presupuesto público chileno y cómo las herramientas del presupuesto con perspectiva de género pueden integrarse en ello. Y al final, una primera aproximación de gasto público en políticas de género que hemos realizado en Chile. Bueno, esta primera definición es una definición que realizamos nosotros desde muchas fuentes bibliográficas. Y porque nosotros nos dimos cuenta que cuando pensamos este camino, que lo partimos en marzo de 2022 con esta nueva administración, nos dimos cuenta que el presupuesto con perspectiva de género no es solo una metodología fija que hay que aplicarla sin ningún tipo de discriminación y ningún tipo de particularidad, sino nos dimos cuenta que son un conjunto de herramientas para las autoridades fiscales donde podemos incorporar el análisis de género en cada uno de las etapas del ciclo presupuestario y las tenemos que integrar respecto de la realidad que nosotros vivimos. El presupuesto chileno tiene particularidades que lo diferencian de otros presupuestos, que lo asemejan a otros presupuestos. Nosotros hemos fijado mucho en la experiencia argentina, hemos recibido apoyo internacional de organismos multilaterales. Hoy día contamos con una consultoría de Mercedes D'Alessandro, que es una argentina compatriota de ustedes, que nos ha ayudado mucho en este proceso. Y hemos dado cuenta cómo podemos tomar esta herramienta e incorporarlo en nuestra realidad. Y también no partimos desde cero. Nos hemos dado cuenta que esto sigue toda una historia. Esta historia la quisimos resumir en esta lámina, pero también nosotros reconocemos hitos como, por ejemplo, la creación del CERNAM. El CERNAM es el Servicio Nacional de la Mujer, que en esa época dependía de Mideplan, que hoy en día es Ministerio de Desarrollo Social. Fue el primer servicio institucional dedicado a las mujeres y los temas de género. Después viene el primer plan de igualdad de género que se hizo en Chile en 1994. En 2002 se aplicó el sistema de enfoque de género al programa de mejoramiento de la gestión. Nosotros luego nos vamos a detener en el programa de mejoramiento de la gestión. Vamos a ver cómo fue un instrumento muy potente para incorporar la agenda de género en Chile. Luego se generó el nuevo plan de igualdad que rige hasta el día de hoy. Y un hito importante también fue el año 2015, que se creó el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, reemplazando al antiguo CERNAM y dándole una categoría de ministerio, al igual que economía, educación, salud, puso los temas de mujer en el primer nivel de la agenda nacional. Finalmente, el 2018, ¿sí? Se aprobó la Ley de Identidad de Género y también lo queremos rescatar como un hito que protege a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBIQI+. Dentro de esta cadena de hitos que en pro de la igualdad de género que se han realizado en Chile en los últimos 20, 30 años, los PMG de género son un programa que me gustaría detenerme y me gustaría compartir con ustedes porque siendo un programa muy poco ambicioso, que su principal motivación no es la agenda de género, ha sido el programa más potente y más transformador que hemos tenido hasta el día de hoy en términos de género. El programa de mejoramiento de la gestión es un mecanismo de incentivo para los servicios públicos, cuyo objetivo es incentivar la mejora de la gestión de las instituciones,
mediante el pago de un incremento en el sueldo ligado al cumplimiento de objetivos y metas. Tiene su origen en el año 1998 y corresponde a un 7,6% de la remuneración base anual, cuando la institución cumple con la meta anual establecida. Si la institución no cumple con los objetivos, se reduce a la mitad y si cumple con, si tiene un nivel de cumplimiento menor, llega a cero. Los diferentes servicios públicos pueden comprometer una meta institucional que es, en general se relaciona con términos de eficacia del gasto, de calidad de los servicios entregados, y a partir del 2002 se incluyó dentro de las metas que los servicios pueden comprometer los temas de género. Así, el año 2002 nacen los PMG de género. Como les decía anteriormente, el cumplimiento de la meta está ligado con la remuneración de los funcionarios y funcionarias de los servicios. Por lo tanto, representa un gran incentivo para que estas metas se cumplan. Los servicios pueden comprometer desde un mínimo de una medida hasta un máximo de 5 medidas para la igualdad de género. Y han surgido un montón de políticas públicas que hoy en día son desarrolladas a nivel nacional, han sido primero un PMG de género. Han sido una meta institucional por un año que hoy en día son una política pública. Dentro de ellos, por ejemplo, podemos destacar la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que hoy en día está en su tercera versión, que partió siendo un PMG de género, o también, por ejemplo, que en todos los libros educativos que el Estado chileno reparte a los niños y niñas, no hayan imágenes sexistas ni discursos de odio machistas, también partió siendo un PMG de género y hoy día una política pública a nivel nacional. Dentro de los compromisos que pueden realizar los servicios, hay compromisos tipo, o sea, que tienen que ver con el área de planificación estratégica, con las políticas y procedimientos de gestión de las personas, capacitación a los funcionarios en temas de género, acciones de comunicación y difusión, tanto internas como externas desde la perspectiva de género, procesos de provisión de bienes, políticas y programas públicos elaborados con perspectiva de género, legislación, propuestas de ley, proyectos de ley con perspectiva de género y también estudios, datos y estadística. Bueno, como les decía, muchas veces esta herramienta que parece muy sencilla y que no tiene grandes ambiciones ha sido el primer paso para grandes políticas públicas. Y también en el caso de la presupuestación con perspectiva de género, también es parte de un PMG que tiene activamente la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile, donde teníamos como compromiso dejar disponible una primera aproximación sobre el gasto público en políticas de género y ocupar herramientas de presupuestación con perspectiva de género. Este compromiso, si bien es un compromiso anual que tenemos que cumplir con una publicación, es un compromiso que escaló y hoy en día es una política pública que se quiere desarrollar en el plazo de los 4 años del presente gobierno y que sobrepasó el compromiso de un PMG, sino llega a ser un compromiso de nivel de gobierno. Este gobierno es un gobierno que se ha declarado un gobierno feminista, un gobierno donde tiene un compromiso activo en la transversalización de las políticas de género en el Estado chileno. Dentro de las primeras medidas que tomó el presidente Boric fue generar un gabinete más que paritario, donde las mujeres tienen más representación que los hombres, también el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género por primera vez parte del Comité Político, que han sido señales que demuestran el compromiso que tiene este gobierno con la agenda de género.
Las autoridades del Ministerio de Hacienda también están comprometidos con la presupuestación con perspectiva de género. Y por último, las autoridades de la Dirección de Presupuestos, que son los ejecutores y formuladores del presupuesto en Chile, también están en línea y soportando este proceso, que esperamos llegue a un primer buen fin a finales de este gobierno. Quería partir esta parte de la presentación mostrándoles el presupuesto público en Chile. Este es un ejemplo de un programa, cómo se estructura. Las partidas corresponden a los ministerios, los capítulos pueden ser subsecretaría y los programas pueden ser programas públicos. Pero la gran distinción con el presupuesto argentino y con otros presupuestos de otros países es que nosotros no presupuestamos a través de programas, sino que lo hacemos a través de ítems de gasto, como gasto en personal, bienes y servicios de consumo, transferencias corrientes, transferencias del sector privado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando queremos identificar cuáles son los programas que tienen perspectiva de género o que están destinados a las mujeres, están destinados a la igualdad de género, nos encontramos que es muy difícil transformar el presupuesto en programa. Entonces, no es el primer desafío, un desafío que estamos abordando actualmente y estamos aprendiendo cómo llevarlo a cabo. El ciclo presupuestario en Chile tiene cuatro grandes etapas. Parte con la discusión y la... O sea, aparte con la formulación del presupuesto que se realiza desde el Ministerio de Hacienda, particularmente la Dirección de Presupuesto. Luego viene el 30 de septiembre de cada año, se entrega al Congreso un proyecto de ley de presupuesto, el cual es discutido y aprobado. Luego de recibir modificaciones, se despacha una ley de presupuestos con la que se rige todo el año que viene. Esa ley se ejecuta durante todo el año y finalmente viene un proceso de evaluación que pasa a ser insumo para la formulación del año siguiente. En este camino del presupuesto con perspectiva de género, nosotros hemos realizado un barrido de las principales herramientas que son parte de cada, o sea, pueden ser una parte activa de cada etapa del ciclo presupuestario. En la formulación, que es la primera etapa, vemos cómo los análisis de los agregados macroeconómicos con perspectiva de género pueden ser realizados, la evaluación ex ante, donde podemos incorporar perspectiva de género e incorporar variables como el uso del tiempo. Las circulares presupuestarias son instrucciones y directrices para elaborar el presupuesto, que nosotros esperamos que desde la Dirección de Presupuesto seamos capaces de generar estas circulares presupuestarias y enviárselas al resto de los ministerios y así transversalizar la perspectiva de género desde el Ministerio de Hacienda hacia el resto de los ministerios. Y también aquí está el primer espejo del etiquetado, que es la identificación de los programas con perspectiva de género o con impacto en la igualdad de género, que nos permite cuantificar los beneficiarios, cuantificar los recursos invertidos en este tema y hacer análisis también cualitativos. En la etapa de discusión y aprobación, esperamos lograr tener una declaración de presupuestos con perspectiva de género que acompañe a la ley de presupuesto. Hoy en día es una práctica que no se realiza en Chile. No hay ningún reporte desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo sobre avances en políticas de género. Por lo tanto, es algo que queremos incorporar en este ciclo de gobierno. En la etapa de ejecución y seguimiento tenemos la otra parte del espejo del etiquetado, donde los programas que son identificados con perspectiva de género o con impacto en la igualdad de género, no solo es necesario cuantificarlos, sino que también no solo es necesario cuantificar cuántos recursos son destinados, sino que también es necesario cuantificar cuántos recursos son realmente gastados en estos programas. Para eso es necesario hacer el seguimiento y de la ejecución de esos programas.
También hay temas de auditoría, control y rendición de cuentas que nosotros queremos incluir en nuestro presupuesto. En ese sentido, la evaluación ex post ya se realiza en Chile. Se consideran algunas consideraciones de perspectiva de género, pero todavía es algo, son realidades muy puntuales de algunas evaluaciones de impacto o ex post que se realizan. La idea es generalizar esta e incorporar la perspectiva de género en la evaluación ex post. Y por último, tenemos auditoría externa de género, que la idea es que se realicen por agentes externos que para la comprensión global del presupuesto desde una mirada independiente. Para terminar mi presentación, les quería mostrar la primera aproximación sobre gasto público en políticas de género. Como les decía anteriormente, en Chile el gasto público en políticas de género nunca ha sido medido de forma rigurosa ni sistemática. Y el presupuesto chileno no se estructura a través de programa, como les contaba y les mostraba anteriormente, sino que se estructura a través de asignaciones del ítem de gasto. Por lo tanto, este es el principal inconveniente a la hora de identificar el gasto público en políticas de género. No solo es un inconveniente para identificar las políticas de género, sino que también es un inconveniente para poder hacer seguimiento de toda la oferta programática del Estado chileno hacia sus ciudadanos. Por lo tanto, en Chile, desde la Dirección de Presupuestos, se hace un esfuerzo de programatizar el presupuesto. Este esfuerzo se hace desde la Dirección de Presupuestos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y sus resultados se plasman en el Banco Integrado de Programas Sociales y No Sociales. Este banco integrado de programas sociales y no sociales tiene alrededor del 60% del presupuesto programatizado. Por lo tanto, todavía en Chile queda alrededor de un 40% del presupuesto que no está programatizado. Por lo tanto, no podemos como determinar ese gasto directamente asignado a un programa, porque sabemos que finalmente los programas son los que llegan a los ciudadanos y ciudadanas. Así que es un desafío que tenemos pendiente como Estado. También, por primera vez en el año 2021, logramos que los programas que son la parte del presupuesto que es programatizado y que tiene como destinatario a los ciudadanos y ciudadanas chilenas, tengan información desagregada por sexo. De los 699 programas públicos que se presentaron en ejecución presupuestaria en el año 2021, el 70% corresponde a programas sociales y el 30% a programas no sociales. Y de ellos, el 75% entregaron información desagregada por sexo, lo cual es un primer avance para poder determinar cómo el gasto público llega a las personas y si llega de forma igualitaria o cuáles son las brechas y cuáles son los sesgos que consciente o inconscientemente tienen los programas públicos en la distribución de los recursos hacia las personas. Por último, les quería mostrar otra herramienta que nos ha ayudado a identificar cuánto del gasto público se destina a mujeres, a igualdad de género, que es en la metodología del mapeo de la oferta programática. Como Estado nos preguntamos cuáles son los principales problemas a los que la oferta pública de programa intenta resolver. Entonces, se identifican 46 problemas principales y 170 problemas específicos que la oferta programática que actualmente el Estado chileno tiene para sus ciudadanos responde. De esas 46 problemas principales se agrupan en 10 dimensiones y estas dimensiones se agrupan en grupos destinatarios.
Y según esta base, el resultado que nosotros encontramos es que de los 699 programas que logra programatizar el Banco Integrado de Programas Sociales y No Sociales, el 3,7 corresponden a programas que tienen como grupo destinatario a las mujeres. De estos 26 programas, 24 corresponden a programas sociales y 2 corresponden a programas no sociales. En este gráfico podemos ver la distribución de los programas que tienen como grupo destinatario a las mujeres por ministerio. Vemos que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género es el ministerio que tiene más programas, lo cual es, va en línea con el objetivo principal del ministerio. También tenemos a las fundaciones del Estado, como por ejemplo PRODEMU y otra de ellas. Y finalmente podemos destacar el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que también tiene un monto importante de programas. Respecto a las dimensiones principales abordadas por estos programas, podemos ver que el 50% de estos programas se relacionan con la dimensión trabajo, ingreso y seguridad social. O sea, de los 26 programas, 13 se concentran en programas que están destinando recursos a la dimensión trabajo, ingreso y seguridad social. El 27% a grupos específicos, o sea, significa que se trata de resolver problemas que afectan a grupos específicos de la sociedad. Y finalmente tenemos el 19% que se relaciona con problemas destinados a la salud. Finalmente, en esta tabla le mostramos la primera aproximación que realizamos. En la primera columna tenemos el presupuesto ejecutado el año 2021 para los programas de cada uno por ministerio, y en la segunda columna tenemos el porcentaje que esto representa del presupuesto programatizado, no del presupuesto total de cada ministerio, por lo que les explicaba con anterioridad que nosotros no logramos identificar o programatizar el 100% del presupuesto, sino que es solo una porción equivalente más o menos al 60%. Por lo tanto, en resumen, podemos ver como el presupuesto, el porcentaje del presupuesto total programatizado es un 4,4% a programas que el grupo destinatario son mujeres. Esto constituye la línea base de donde partimos nuestro trabajo. Esperamos que el trabajo que vamos a realizar en un futuro logre darnos más luces de esta política de etiquetado, de avanzar también en el 40% que hoy en día está un poco ciego. Para nosotros ir puliendo esta herramienta, esta es una primera aproximación. Esperamos como contar con un desarrollo mucho más prolijo del gasto público en políticas de género. Y para eso, bueno, hemos desarrollado una lista de pasos que para seguir en la implementación de un presupuesto con perspectiva de género en Chile. El primero es la instalación de una mesa de implementación del presupuesto con perspectiva de género. La idea es coordinarnos con actores relevantes para el desarrollo del proyecto, tanto actores internos del gobierno como actores externos. Nos hemos dado cuenta que este es un proceso donde necesitamos reunir la mayor cantidad de actores que no solo están en el Ministerio de Hacienda, sino que también en los ministerios sectoriales, en el Ministerio de la Mujer. Otra parte muy importante que queremos desarrollar y que ya hemos tenido acciones para sensibilizar a los funcionarios y funcionarias del Estado, cuando hablamos de presupuesto con perspectiva de género, la mayoría de las personas no entiende a qué se refieren o tiene cierta reticencia
La cultura organizacional de la Dirección de Presupuesto en Chile es bastante rígida. En general está integrado por funcionarios de carrera que no ven una utilidad inmediata en presupuestar de una forma diferente o en incorporar estas herramientas dentro del ciclo presupuestario. Por lo tanto, la parte de sensibilización de los funcionarios y funcionarias del Estado ha sido una de las prioridades de este año de trabajo y lo va a seguir siendo en el tiempo que queda. Los pasos para el próximo año son la aplicación de esta metodología en algunos proyectos piloto, en uno o más ministerio, y también la aplicación de la metodología de etiquetado. Estamos trabajando en paralelo en estas dos áreas para poder en el 2023 y 2024 aplicar estas metodologías que hemos desarrollado durante todo este año 2022. Y por último, esperamos generar difusión de los avances del proyecto, que eso no quede solo en una carpeta o en una presentación, sino que sea parte del día a día de los ministerios sectoriales, sea parte del día a día de la Dirección de Presupuesto y esté realmente insertado en cada una de las etapas del ciclo presupuestario y, por lo tanto, en el presupuesto público de la Nación. Muchas gracias. Señoras y señores, así fueron las palabras de la economista y magíster Camila Ureta Retamal, que obviamente le damos la bienvenida, que ha venido a participar llevando adelante esta exposición en lo que respecta a la visión regional del gasto público. Vamos a continuar con el siguiente expositor ya prácticamente en este mediodía de este martes, vía Zoom, como lo decíamos hace instantes nada más. El eje será Visión Federal. Estará a cargo de Víctor Fayad, quien es, bueno, lleva adelante justamente maestría en finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, gerenciamiento de entidades financieras de la Universidad Torcuato Di Tella, es licenciado en economía, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Además, como cuenta su experiencia profesional, presidente de Cuyo Aval SRG, subsecretario de financiamiento del gobierno de Mendoza en la gestión del gobernador Alfredo Cornejo, además, director general de la deuda pública del gobierno de Mendoza. Por otra parte, ha sido director del Departamento de Sector Público, Estructuras y Mandatos, Sociedad Anónima de Buenos Aires, analista de mercados, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y analista en Auditoría General de la Nación del Ministerio de Economía de la República Argentina. Si nos escucha el señor Víctor Fayad, queremos saludarlo. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Todos? Nos escucha bien, correctamente, ¿no es cierto? Yo los escucho bien. Perfecto. Bien. Bueno, a partir de este momento tiene la palabra para cada una de las personas que lo están prestando con mucha atención. Bienvenido. Necesitaría, si me permiten, compartir pantalla, si puedo poner la presentación. Bien, ahí ultimamos ese detalle. Bueno, aprovecho para dar las gracias a la SAP. Disculpen por no poder estar ahí. Temas logísticos y otros me lo han impedido, pero bueno, desde ya es un honor compartir este espacio con ustedes. Sigo sin poder compartir. Víctor, si puede usted compartir allí en pantalla, de acá la gente de técnica me dice que ya está todo ok para que lo pueda hacer. Me parece inhabilitado para compartir. Pueden intentar de nuevo, por favor, chequen si pueden. En todo caso, salgo, vuelvo a entrar, no sé, díganme ustedes. Bien. Hasta el momento lo estamos observando solamente usted. Bueno, en un segundo voy a salir y voy a volver a entrar. Disculpen. A ver si puedo compartir. Bien, allí terminamos de ultimar estos detalles para escuchar la exposición de Víctor Fayad en este marco que se denomina Visión Federal, que es lo que va a llevar adelante en instantes nada más. Recordemos que aquellas personas que han llegado posterior a la apertura se está llevando adelante
este 36º Seminario Nacional del Presupuesto Público de ASAP. ASAP es una asociación civil con más de 45 años de trayectoria dedicada al análisis técnico del presupuesto y de la administración financiera pública. Está integrada por generaciones de profesionales de diversas disciplinas abocados a la investigación, elaboración de informes periódicos sobre las cuentas públicas y a la capacitación de actores del sector público y a la divulgación de temas que hacen a la gestión pública. Este encuentro es organizado por el Gobierno de la Provincia del Chaco, el Consejo Federal de Inversiones y la ASAP, que contará con la participación de 40 expositores destacados que van a disertar temas relacionados a las políticas económicas actuales. Durante 3 días, estas jornadas contarán con más de 250 participantes de la República Argentina y países vecinos, entre profesionales y funcionarios de diferentes niveles de gobierno, además de estudiantes avanzados con interés en las temáticas abordadas correspondientes. Allí estamos terminando de ultimar los detalles para poder escuchar a Víctor Fayad, licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha llevado adelante también maestría en finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Subsecretario de Financiamiento del Gobierno de la Provincia de Mendoza en la gestión del gobernador Alfredo Cornejo. Director General de la Deuda Pública también del Gobierno de Mendoza. Y director del Departamento del Sector Público, Estructuras y Mandatos, Sociedad Anónima de la Provincia de Buenos Aires. Retomamos el contacto nuevamente con usted, Víctor Fayad, nos escucha bien, ¿no es cierto? Sí, lo escucho bien. Bueno, ahí... ¿Podemos probar si puede compartir la pantalla de su exposición? Lo sigo sin poder, pero acabo de mandarla. De todas maneras, arranco con a capela, digamos. No, puede, me dicen los chicos de técnica que arranque nomás directamente usted. Así que tiene la palabra a partir de este momento. Bueno, muchas gracias de nuevo. Era tratar de enmarcar un poco en el tema del seminario la manera en la que desde la provincia diseñamos y ejecutamos el presupuesto. El tema era el rol del presupuesto ante la inflación. Si me permiten, voy a tratar de invertir un poco el título y voy a mostrar en realidad los desafíos que plantea la inflación a la hora de ejecutar y diseñar el presupuesto. Tenía alguna de las filminas para describir un poco cómo es el presupuesto de la provincia, que difieren de alguna manera en relación a cómo son los presupuestos de las demás provincias, sobre todo en el caso de los recursos. Como ustedes bien saben, hay muchísimas diferencias entre las 24 jurisdicciones respecto del mix de cómo se financian los presupuestos. Entonces, la primera filmina, que a ver si la pueden poner, de alguna manera describe cuánto de los recursos de la provincia son de origen provincial y cuántos corresponden al régimen de copa. Y un poco me gustaría explicar la dinámica. Bueno, gracias, ahí aparece la presentación. Me gustaría explicar la dinámica de cómo llegamos hasta aquí. Y, a ver, históricamente la provincia de Mendoza tuvo un mix de recursos, si pueden poner la filmina siguiente, de 50-50, y esa dinámica ha variado desde 2017 particularmente, producto de el consenso fiscal, pero también producto de la política tributaria de la provincia, que se ha focalizado principalmente en la disminución de impuestos, sobre todo patrimoniales, y si eso uno lo contrapone con la política tributaria del Gobierno Nacional, que va a contramano incrementando los impuestos, sobre todo aquellos, bueno, en alguna medida aquellos que se coparticipan, como un incremento en bienes personales, incremento a las ganancias de las sociedades, incrementos implícitos por falta de ajuste por inflación de los balances, algunos impuestos internos,
incremento del IVA a la canasta básica. Bueno, nosotros hemos ido algo en contramano de esa política tributaria, con lo cual la consecuencia ha sido que el mix de financiamiento del presupuesto provincial al día de la fecha pase de un 50-50, como era hace un par de años atrás, a un 60-40, como lo es ahora. ¿Pudieron, si pueden pasar la presentación, por favor, así queda un poco más claro? Si no, sigo. Recién vi que había aparecido. Bueno, sigo. De los recursos de origen nacional, yo quería destacar que gran parte proviene, obviamente, de la coparticipación, regímenes especiales de financiamiento educativo, y solamente la provincia recibe de aportes no reintegrables o de transferencias, como todas las conocemos, discrecionales, menos del 1%. Esto creo que de cara a lo que se vino hablando, sobre todo en el primer panel, en el marco de planes de estabilización y planes de equilibrio fiscal en el gobierno nacional, de alguna manera es un parámetro importante porque las transferencias discrecionales describen el grado de independencia o de autonomía que tiene una provincia de cara a los recursos del gobierno nacional, y creo que es una fortaleza de Mendoza, aunque es la buena mala noticia, porque lamentablemente nosotros no recibimos las mismas transferencias discrecionales per cápita que otras jurisdicciones, pero sí creemos que en el marco de un plan de ordenamiento fiscal esto se transforma en una fortaleza porque el impacto puede ser considerablemente menor dada la automaticidad del resto de los recursos de la provincia. Si pueden adelantar varias filminas, les agradezco. Quiero describir un poco la composición de los recursos de la provincia. La gran mayoría, como imagino en las provincias que tienen un alto porcentaje de recursos propios, son ingresos tributarios, principalmente ingresos brutos e ingresos patrimoniales o impuestos patrimoniales. Y en el caso de Mendoza y por ahí de algunas otras provincias petroleras, las regalías y algunos otros ingresos provenientes de las concesiones son las que más peso tienen a la hora de conformar los recursos. Hago un punto acá porque siempre hay un debate de qué hacer con los impuestos patrimoniales de cara a la evolución de la inflación, y ahí la verdad que uno tiene que pararse entre dos efectos, ¿no? Uno es la licuación de los avaludos y el otro es la capacidad contributiva de los contribuyentes, ¿no? Entonces, en un contexto como el actual, de elevada inflación y de estancamiento de la actividad, uno debe tener la precaución de mantener los impuestos patrimoniales lo suficientemente altos como para no licuarlos, pero lo suficientemente accesibles para los contribuyentes como para que no incremente la mora, ¿no? Esto creo que es un desafío, sobre todo para aquellas provincias con muchos recursos propios, de cara a lo que es la inflación. En nuestro caso, ha habido una importante licuación. Por favor, si pueden avanzar 4 o 5 filminas para llegar a este punto. Ha habido una importante licuación de los tributarios. Más adelante les voy a mostrar el detalle, pero creo que uno de los impactos más importantes de las decisiones de política tributaria sobre la recaudación propia y sobre la sostenibilidad de las cuentas, ¿no? Un poco, habiendo resumido cómo es la composición de recursos, hablar de la composición de los gastos de la provincia. Por supuesto, como todas las provincias, el gasto más importante lo conforma el gasto de personal. No sé si hay alguien escuchándome manejando la filmina, si pueden avanzar coherentemente con lo que vengo hablando, me parece que sería mejor para todos. Ya lo compartimos.
Un par más de filminas. Estoy en la parte de gasto, de la descripción de los gastos. Bueno, les decía, como en todas las provincias, la conclusión de gasto en personal, la representación de gasto en personal es el más importante, y esto es particularmente relevante a la hora de analizar el impacto de la inflación, sobre todo por la dinámica de paritarias, que lo voy a mostrar más adelante. Y en segundo lugar, toman también protagonismo las transferencias a municipios y todo lo que es la transferencia a subsidios. En el caso de la provincia de Mendoza, los subsidios al transporte público son cada vez más importantes. No sé, en otras jurisdicciones donde la responsabilidad de transporte recae sobre algunos municipios, pero sí es importante contemplar que en el caso de la provincia de Mendoza, el subsidio al transporte público se ha transformado en uno de los gastos más importantes, si no el más importante después de la partida de personal. Por supuesto, los gastos de capital también tienen su dinámica. Más adelante la idea era mostrar un poco cómo es la dinámica de la obra pública en un contexto inflacionario, pero sobre todo para aquellas jurisdicciones con grandes planes de obra pública, con grandes planes de inversión, es algo muy relevante, y por ahí es importante mostrar cómo estamos nosotros lidiando con ese gasto. Si pueden avanzar hasta las filminas que dice el impacto de la inflación en la gestión presupuestaria, está más adelante. Así puedo. Ahí, una filmina más, por favor. Bueno, esto, como les comentaba, empezando por el gasto más importante, que es el gasto en personal, la verdad que la dinámica de inflación no solo impacta la relación con los gremios, sino que también distrae mucho. Es realmente muy complejo, y ustedes lo ven, los que manejan presupuestos provinciales lo ven sufrir a diario. Esto distrae mucho la gestión. Digo, todos los ministros del área deben dedicar parte de su tiempo a colaborar con la paritaria de cada sector, deben dedicar parte de su tiempo a renegociar contratos con proveedores, deben dedicar parte de su tiempo a readecuar sus presupuestos. Entonces, realmente la paritaria distrae y complejiza de manera considerable la ejecución del presupuesto. De hecho, hay un poco, queríamos mostrar qué tan seguido uno está revisando los acuerdos paritarios, y este año vamos por la tercera revisión. De hecho, otra de las consecuencias de la paritaria es que no pude viajar al Chaco porque estamos hoy en el inicio de la tercera revisión paritaria, y la realidad es que nos toma mucho tiempo. Y también es, en materia de gestión del presupuesto, es importante entender que las pautas macrofiscales que estamos las provincias obligados a tomar, y la adecuación de los gastos a los recursos proyectados con esas pautas que estamos obligados a incluir en el presupuesto, genera también recurrentes dolores de cabeza a la hora de gestionar, ¿no? Hacia dónde van las mayores recaudaciones, cómo se reparten los recursos que se recaudan de más respecto a lo presupuestado, cuando en realidad no es una mayor recaudación en términos reales, sino una mayor recaudación en términos nominales, ¿no? Y uno tiene que estar lidiando, y lo relaciona un poco con lo que se hablaba al principio, ¿no? Con el tema de los precios relativos. El tema de los precios relativos es un problema particularmente importante para la gestión de presupuesto. Tomo por ahí los ejemplos de algunos que hablaron antes. Se puso el ejemplo de las zapatillas y el alquiler. Entonces uno quizá podía concluir que era conveniente mudarse cerca del trabajo y no gastar en zapatillas, pero la verdad que con la distorsión de precios relativos que hay, sobre todo con las tarifas de servicios públicos, realmente lo que conviene es utilizar esos servicios públicos, ¿no? Sería
por ahí pagar un alquiler barato y utilizar el colectivo, que en términos reales o en términos de salario mínimo vital y móvil o en términos de ingreso disponible, en el caso de la provincia estén mínimos históricos y relevando un poco cómo está el precio del boleto en otras provincias, me animo a decir sin temor a equivocarme que también están en mínimos históricos. Si pueden pasar a la filmina siguiente, quería remarcar un poco lo que decía recién. Hemos relevado las inflaciones de las pautas macrofiscales versus las inflaciones reales, en el caso del 2022 es la del REC. Y esto es un poco lo que creo que es el principal desafío a la hora de gestionar un presupuesto con inflación subestimada, ¿no? Y esto no es un error, uno cuando se equivoca parejo. Cuando uno hace una proyección, un año se equivoca para arriba, otro año se equivoca por abajo. Esto es materia recurrente, y realmente yo creo que es una trampa en la forma en la que se diseñan los presupuestos, y es una trampa en la discreción que le otorga esta mala técnica del presupuesto a los poderes ejecutivos, sean provinciales o nacionales. Y no solo es una trampa, sino que también es una complicación, ¿no? Porque nosotros relevando las normas, el 50% de los decretos que firma el gobernador y vienen del Ministerio de Hacienda son modificaciones presupuestarias y mayores recaudaciones. Entonces, una vez más, son las formas en las que la inflación le pega a la gestión presupuestaria. Entrando un poco más al detalle, si pueden pasar a la filmina siguiente, quería mostrarles en números y en el caso de la provincia de Mendoza cómo ha sido la evolución de los avalúos de impuestos patrimoniales, sin no antes recordarles que el consenso fiscal que se firmó en 2017 pedía o establecía lo contrario, ¿no? Decía, ok, empecemos a recaudar sobre los impuestos patrimoniales, que son menos distorsivos, y dejemos de recaudar sobre sellos e ingresos brutos, que son más distorsivos. Bueno, lamentablemente el consenso fiscal que se firmó en 2017 se hizo en un contexto extremadamente diferente al que hay hoy. 2017 era un año en el que todos los sectores de la economía crecían, se esperaba que la inflación convergiera a un dígito en 3-4 años, se esperaba que continúe el crecimiento, me acuerdo que se proyectaba una tasa de crecimiento del 3,5%, en fin, nada de eso ocurrió y eso obligó a que uno fuera de a poco relajando los principios rectores de ese consenso fiscal. Y bueno, teniendo estas consecuencias, porque la realidad es que, como les decía más temprano, en una sociedad con salarios reales creciendo, ingresos disponibles creciendo, salarios reales cayendo, e ingresos disponibles cayendo producto del crecimiento de la inflación y sobre todo del futuro crecimiento en las tarifas, si uno realmente no adecua los impuestos patrimoniales, se arriesga a que la mora realmente se coma la recaudación, ¿no es cierto? Pasemos dos filminas, por favor, para terminar de mostrar este efecto. Esta es la licuación de los impuestos patrimoniales en números, y las diferencias entre los ajustes de los avalúos y la inflación efectiva, ¿no es cierto? Nosotros en 2021 hubo un ajuste de avalúos conforme a la inflación presupuestaria del 29%, la efectiva fue 52%, en el 2022 va a ser mucho peor, y en el 2023 vamos a seguir manteniendo esta política de disminución real de los avalúos, porque creemos que va a ser un año complicado para los contribuyentes, sobre todo de cara a lo que les comentaba antes de la inflación proyectada, el salario real y el ingreso disponible. Siguiente filmina, por favor. Bueno, este es un poco el gráfico de lo que mostré recién, pero insisto, creo que es un desafío importante de cara a la inflación, pero sobre todo de cara, porque la inflación no viene sola, ¿no es cierto? Veía más temprano una comparación que para mí no tenía mucho sentido de qué tanto se ha multiplicado la inflación en otros países en relación a periodos anteriores. La realidad es que una inflación del 100% anual no tiene un efecto
solo de una primera derivada, ¿no? Una inflación de estos niveles genera un impacto importante sobre la actividad y un impacto importante sobre las señales de precio. Fíjense qué tan importantes son las señales de precio, sobre todo de precio relativo y de precio de los subsidios a los servicios públicos, que ya la gente adecúa no solo su comportamiento, sino sus inversiones a un esquema de precio relativo que debería dejar de existir. Y no solo las personas, sino las empresas. Pongo ejemplos para bajarlo a la tierra. ¿Y cuántos aires acondicionados se han instalado a lo largo y a lo ancho del país en lugar de hacer inversiones en aislamiento de las casas o en algunos métodos menos intensivos en energía eléctrica? ¿O cuánto se ha reemplazado el uso del gas, que es mucho más eficiente para calentar agua o para lo que fuera, que la propia energía eléctrica? O mismo empresas, el problema que tenemos acá, que muchas empresas, sobre todo agrícolas, han tomado decisiones de inversión, para el caso del riego, bombeando agua de pozo por tener energía eléctrica barata, cuando en realidad el verdadero precio de la energía es otro. Entonces, no solo es cambiar precios relativos y adecuar el consumo, sino que es un proceso largo en el cual hay que corregir años y años de decisiones de inversión con señales de precio equivocadas. La filmina siguiente, pasando del lado de los... Volvamos un poco al anterior, por favor. Acá está. Bueno, otro de los impactos importantes de la inflación en la gestión presupuestaria es qué hacemos con la administración de los contratos de obra pública. Y nosotros estamos teniendo un problema enorme, reuniones permanentes con las cámaras de construcción, con el Ministerio de Infraestructura, porque una cosa es una dinámica inflacionaria del 2-3% mensual y otra cosa es una dinámica inflacionaria del 6-7% mensual. Entonces, en ese caso, parámetros que podían ser soportables para las empresas de obra pública ya se tornan bastante complejos a la hora de que estas empresas coticen, porque el costo financiero es otro, y la verdad que un pago a 60 días en un contexto como el actual es un problema. La frecuencia y las fuentes de donde se relevan precios para redeterminar contratos es otro problema. Incluso hay casos en los que no hay precios, o semanas en los que, por ejemplo, uno no sabía cuánto valía el gasoil porque no había. Uno no puede tomar un precio de pizarra cuando hay escasez. Cuando un precio de pizarra uno va a la estación de servicio y no le cargan gasoil, ese precio no existe. Ahí creo que estaba Alejandro Gallego, que es el presidente de AISAM. AISAM es la empresa mendocina de agua y saneamiento. Es como AISA, pero en Mendoza y sin déficit. Lo que hace AISAM, por ejemplo, es licitar los materiales por separado. ¿Por qué? Porque las empresas siguen teniendo la carga de avanzar y concluir una obra y tienen una gran incertidumbre en cuanto a la provisión de materiales. Y esa incertidumbre se cobra. Entonces uno, para evitar pagar de más en los contratos, tiene que empezar a adecuarse, y creo que todo un desafío en contextos inflacionarios, la gestión de la obra pública y la forma en la que las provincias o las empresas públicas empiezan a hacer sus licitaciones considerando estos nuevos esquemas de escenario de inflación. Como decía, la inflación, a veces uno escucha que es bueno, o incluso se habló más temprano, ¿no?, que los gobiernos pueden aprovecharse de la inflación de alguna manera corrigiendo o licuando algunos gastos, pero la realidad es que los impactos de largo plazo son bastante complejos, ¿no? Por ahí el gobierno nacional sí tiene esa ventaja, porque tiene, a través del Banco Central y a través de la confusión entre el Tesoro y el Banco Central, la capacidad de emitir dinero y de financiarse. Pero no así las provincias, que aunque reciben en términos nominales más recursos coparticipables o eventualmente más impuestos a los ingresos brutos, tienen también un incremento importante en la demanda de los servicios públicos. Quería mostrarle en dos o tres filminas siguientes cómo se han incrementado algunos de los gastos
en servicios públicos más importantes que enfrenta la provincia. Y podemos mostrar cómo seguía la presentación. El segundo gasto más importante que tiene la provincia, que son el subsidio al transporte público, pasó de ser alrededor de un 4% del presupuesto a ser casi el 7% del presupuesto. Y eso no es otra cosa que la inflación del costo de los colectivos, del costo del gasoil, de la imposibilidad de trasladar esos aumentos a tarifa y de la paritaria de el sector de transporte que decide el gobierno nacional. Entonces, la inflación no viene sola, genera un aumento no solo del costo de los servicios, sino también de la demanda de los servicios. Por ejemplo, el sistema de salud. El sistema de salud, y esto es una consecuencia por ahí más del empleo en negro, el sistema de salud provincial ha tenido un crecimiento enorme. Si vemos la filmina siguiente, un crecimiento enorme que correlaciona bastante con el empleo en negro, con gente que deja de contar con cobertura de obra social y termina teniéndose en hospitales públicos, que en Mendoza, por fortuna, tenemos buenos hospitales públicos, pero hemos tenido un crecimiento enorme de la demanda de los servicios de salud, como así lo hemos tenido también en la filmina siguiente. Se puede observar cómo ha crecido de manera considerable la matrícula en la escuela pública. Esto no es un efecto directo de la inflación, salvo el del gasto de transporte, pero sí es un efecto del impacto que tiene la inflación sobre la actividad y sobre el salario real. Entonces esto genera cambios de conducta por cuestiones de ingreso disponible en la sociedad y genera naturalmente un incremento importante en todo lo que es el gasto en servicios públicos, ¿no? No quería extenderme mucho, pero también es importante entender cuáles son los objetivos de un gobierno. Escuchaba recién a la expositora que me precedía, Camila, hablar un poco de empleo, quizá enfocado en lo que es política de género, pero creo que es importante destacar que uno ejecuta un presupuesto, sea por programa o sea de la manera que, o de la técnica que sea, pero uno ejecuta un presupuesto para lograr resultados, y uno de los resultados que uno busca en la ejecución del presupuesto y también en su política tributaria son objetivos de empleo, ¿no? Que ningún gobernador quiere que su provincia tenga elevado desempleo y ningún gobernador quiere que en su provincia haya mucho desempleo. Y a mí me interesaba quizás cerrar con dos o tres filminas que muestran un poco la dinámica que tienen las transferencias del gobierno nacional a las provincias y cómo se relacionan no solo con los niveles de empleo, sino también con los niveles de empleo público. Entonces, se nos ocurrió comparar las diferencias en los planes potencial trabajo con el nivel de desempleo y en el empleo público con el nivel de desempleo. Si podemos avanzar una filmina. Esto es una serie de correlaciones que creo que muestran una conclusión que me quería adelantar, que en aquellas provincias de menor población la política de empleo, venga a través del plan potencial trabajo o venga a través de la creación de empleo público, realmente impactan en los datos de desempleo, y me parece que esto es una distorsión de la que no podemos dejar de hablar, porque a veces hacen comparaciones entre distintas provincias y hay muchos ajustes que uno debería hacer para generar estas comparaciones, ¿no? Entonces, si podemos avanzar a la filmina siguiente, en la que se agrega a los planes potencial trabajo, se agrega el empleo público, y vemos que en los dos casos, aquellas provincias de menor población, con mayor empleo público y mayor cantidad de planes per cápita, tienden a tener un desempleo considerablemente menor que aquellas provincias con elevada población y bajo empleo público y baja cantidad de planes del gobierno nacional. Entonces pareciera que en algún punto la política nacional
coparticipación per cápita hacia provincias pequeñas y planes de empleo también destinados hacia provincias pequeñas genera distorsiones cuando uno mide la tasa de desempleo. Si avanzamos una filmina más, se observa también claramente la correlación entre el nivel de desempleo y los recursos de origen nacional que tiene cada una de las provincias. Y si avanzamos todavía una más, vamos a ver una correlación que creo que es la más interesante para analizar entre los recursos de origen nacional per cápita y los empleos públicos cada 1000 habitantes. Aquí quería llegar con esto, si pudiéramos avanzar dos o tres filminas hasta una... A ver, hasta acá. Obviamente cada uno muestra lo que le conviene. En este caso, como representante de Mendoza, yo quería un ejercicio teórico simplemente para después abrirlo a debate o a preguntas. ¿Qué hemos hecho? Hemos tratado de simular cuál sería la tasa de desocupación de Mendoza. Esto se puede hacer con todas las provincias, ¿no? Pero ¿cuál sería la tasa de desocupación de Mendoza si Mendoza tuviera, por ejemplo, la misma proporción de pensiones por invalidez y la misma proporción de planes de potenciar trabajo que el promedio nacional? Quedaría un poco más de la mitad. Si uno iguala otras proporciones, como por ejemplo la cantidad de empleo público, o corrige por tasa de actividad, bueno, ahí se empiezan a generar lo que podemos considerar como la verdadera tasa de desempleo, la tasa de desempleo limpia de los efectos de la política de empleo, de la política económica, que creo que son importantes sobre todo para tratar de entender qué es lo que hacen las provincias con su presupuesto, porque después hay que paliar estos niveles de desempleo, y después o los gremios, o las empresas, o la prensa, o la oposición, se basan en un número, se comparan con otras provincias, y eso genera desafíos de política económica para aquellas provincias que reciben menos, justamente para atacar este problema. Entonces, creo que es un problema interesante para discutir y se relaciona mucho con, bueno, si avanzamos dos filminas, quería dejar un título de un paper que leí hace tiempo, entre otros Capello, y creo que tiene mucho que ver con cómo gestionan las provincias del presupuesto. Básicamente la conclusión del paper era que aquellas provincias que reciben mucha coparticipación per cápita y tienen alguna industria extractiva fuerte, como puede ser minería o petróleo, desplazan de alguna manera al resto de las actividades y genera distorsiones que después el gobierno nacional, a través de su política económica, trata de corregir. Creo que se me acabó el tiempo, pero me parece importante dejar algunos minutos para el debate. Y dejar abierto a preguntas, no sé si antes o después de quienes me sucedan en la exposición. Muchas gracias y agradezco de nuevo a la SAP por la invitación y la oportunidad de exponer. Los aplausos bien fuertes para Víctor Fayad, llevando adelante la exposición correspondiente a lo que tiene que ver con la visión federal que escuchábamos recién atentamente a través de la pantalla. Vamos a continuar con el último expositor de esta primera parte, también de manera virtual. No sé si los chicos de técnica ya están ultimando los detalles. Él es José María Fanelli, es doctor en economía por la Universidad de Buenos Aires, está especializado en macroeconomía, moneda y finanzas. Es actualmente miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor investigador plenario de la Universidad de San Andrés y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET y profesor de macroeconomía en la Universidad de Buenos Aires. Fue director de la carrera de Economía de la UBA e investigador del CEDES. Ha liderado numerosos proyectos internacionales sobre su especialidad y ha publicado extensamente en la Argentina y también en el exterior. Y por último, ha recibido el premio CONEX, mención en desarrollo económico. Allí vamos a escuchar en breve nada más la última exposición de esta primera parte.
a través de José María Fanelli, que va a estar conectado a través de vía Zoom. Sí, buenas tardes. Perdón, pero tengo, no sé por qué, algún problema con el video. José María, usted nos escucha bien. Buenas tardes, bienvenido. Sí, sí, yo escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfectamente lo escuchamos. Estamos terminando ya de ultimar lo que respecta a la presentación para poder arrancar. Bien, ya nos estamos preparando para la exposición, pero vamos a despedirlos con un fuerte aplauso al señor Sebastián Martínez y, por supuesto, también a Camila Ureta Retamal. Los vamos a despedir para que puedan ubicarse correctamente. Los aplausos bien fuertes para ellos que han llevado adelante primero la apertura de esta primera parte, posteriormente también la exposición respecto a la visión regional del gasto público. Y ya nos preparamos también para esta última exposición por parte de José María Fanelli de manera virtual. Luego que termina Fanelli. Perdón, ¿ustedes me están viendo y me están escuchando? Ahí lo vemos correctamente. Usted nos escucha bien, ¿no? Sí, yo escucho bien y no tengo ningún problema. Si ustedes me están escuchando. Por acá lo estamos escuchando de manera correcta. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias por la invitación a hablar. Voy a tratar de, sin perder mucho tiempo, porque estamos atrasados, tratar de compartir la pantalla, a ver si tengo suerte. ¿Ahí están viendo mi presentación? Ahí la vemos de manera correcta, Fanelli. Bueno, muy bien. Entonces, ya que tenemos todo en orden, vamos a empezar. Les agradezco muchísimo la invitación. Cuando charlé con la gente que organizó el seminario, les dije que, bueno, yo soy un macroeconomista, pero he trabajado en muchos temas sobre crecimiento y reformas estructurales y a veces me canso bastante de la macroeconomía argentina. Entonces, les propuse eso que dice ahí, reforma, sector público y crecimiento. Y como también me pidieron por lo avanzado de la hora que no me extendiera excesivamente, lo que voy a hacer es hacer una especie de estrategia de economista consistente en contarles lo que yo creo que es más importante y se discute menos. Y voy a dejar de lado de mi presentación, por lo menos si pasa algún milagro y lo hago rápido, ¿no? Pero como tenía una presentación un poco más larga, voy a dejar de lado lo que yo estuve escuchando, lo que dijeron los expositores anteriores, y me voy a centrar entonces más en la cuestión de reforma y crecimiento, y les voy a dejar un poquito de lado, porque ya discutieron bastante la cuestión más macro del final sobre el rol del sector público, etc. Probablemente voy a ser sintético ahí. Muy bien, esta presentación, en su contexto, es una metáfora de lo que nos pasa en la Argentina. Yo estoy realmente cansado, desde el punto de vista intelectual, de discutir la inflación, el presupuesto, la moneda, etcétera, etcétera. Entonces quiero entrar por otra puerta. No es que voy a descubrir nada nuevo, porque difícilmente uno podría tener cifras más precisas que la de Marina, ¿cierto? No. El punto es que creo que no entramos por la puerta correcta, creo que Argentina no entra por la puerta correcta porque en buena parte de la discusión se ignora la literatura, literalmente, y se ignora quiere decir que no se habla, que no existe, que no se cita, y
Yo empecé como economista discutiendo los programas del Fondo Monetario en la década de los 80, de los 90, y la gente sigue discutiendo en Argentina como si el Fondo, el Banco Mundial, la Academia o quien sea, estuviesen discutiendo las políticas de estabilización de los 80, de los 90. Pasó mucho, pero mucha agua debajo del puente. Y entonces hoy nadie es tan naif como para hablar de ajuste del sector público, reformas como si fuera la década de los 80. Entonces un esfuerzo que yo hice, y espero que no haber sido demasiado malo en el esfuerzo, es mostrarle un poco de esta literatura, cómo podríamos hacer para pensar estas cuestiones desde otra perspectiva. Y bueno, nada, más que nada es provocarlo. Yo tengo mucho trabajo hecho en esto y mucho leído, y no es para que me agarre un ataque de pedantería, sino que uno de los objetivos de mi charla es incentivarlos a mirar esto desde otra perspectiva y a usar todo lo que sabemos los economistas, que es mucho, mucho, mucho más de lo que aparece todos los días en nuestra discusión sobre la estabilización, etc. Como vamos a cambiar de gobierno, no sé si ganará el oficialismo o ganará la oposición, pero lo que está claro es que, por suerte, estamos viviendo en democracia y tenemos gobiernos que se van sucediendo. Entonces, esto está más pensado para el gobierno que viene que para el actual, pero espero que en general les sirva para todo. Entonces, mi exposición está estructurada en varias partes, se van a dar cuenta porque les puse números, y sin más introducción empezamos. Primero, ¿dónde estamos parados con la Argentina? ¿Cierto? Entonces yo lo llamo, en algunos papers que escribí, cambio estructural regresivo, haciendo referencia a cómo empezó la teoría del desarrollo, que empezó con varios autores, pero uno de ellos es Lewis, ¿cierto?, que ganó el premio Nobel, etcétera, y decía, bueno, ¿qué es el desarrollo? Y el desarrollo al final es cambio estructural progresivo, en el sentido de que la gente que tiene mal trabajo pasa a tener un trabajo mejor, el que vivía en el campo pasa a la ciudad, al sector moderno. Bueno, esa tradición del desarrollo, que está muy viva y muy productiva, en la Argentina la aplicamos y da al revés. O sea, nosotros en vez de estar en un proceso de desarrollo, estamos de cambio estructural para el desarrollo, estamos en un cambio estructural regresivo. Entonces, para que me crean un poquito, les voy a mostrar alguna de la evidencia empírica que trabajé. Para empezar, ¿cierto?, ¿cuál es el objetivo de mi charla? Yo soy una persona que por mi edad soy de la generación que cree y sigue creyendo que con la democracia se cura, se educa y se sana, ¿cierto? Se vive, se desarrolla, fenómeno. Para eso recuperamos la democracia, ¿cierto? Hoy se habla mucho por la película sobre el juicio a la Junta, etc. Recuperamos la democracia en la década de los 80. Pero la verdad es que en ese momento nuestro PBI per cápita era 35% del PBI per cápita de Estados Unidos, el de Brasil era 26, el de Chile era 24 y el de Perú era 13. Bueno, después de varios gobiernos democráticos, no hemos logrado curar, no hemos logrado educar, ¿cierto? Y de esto tiene que hacerse cargo la dirigencia política que estuvo en la Argentina entre 1983 y 2022, porque estamos todos, yo soy de esa generación y me siento culpable de que la democracia nos llevó a una situación en que en Brasil y Argentina, ellos acaban de votar, tienen un PBI per cápita hoy que es más chiquito en términos del que tenían de Estados Unidos que cuando empezaron a votar, igual que nosotros. Nosotros también estamos por abajo de lo que teníamos, y los únicos que zafan en esta historia de la democracia de América Latina son Perú y Chile, en la comparación que les puse acá, lo cual es una buena noticia, porque quiere decir que con la democracia se puede. Entonces, la democracia nos debe el desarrollo. Y si tengo que elegir, prefiero ponerle el desarrollo a la democracia que
quedarme sin democracia, porque la amenaza autoritaria, autocrática, antidemocrática de América Latina cada vez tiene más fuerza. Entonces, ¿qué pasa? La democracia está en deuda con el crecimiento. No logró, si bien hemos avanzado con los derechos de la mujer, ¿cierto? Con el género, con un montón de derechos, yo me siento bastante orgulloso, empezando por el juicio de la Junta, la verdad es que cuando pasamos a hablar de lo que es mi profesión, me siento bastante más humillado porque no hemos encontrado la vuelta. Entonces, lo que yo quiero ahora es pensar con ustedes un ratito sobre esto. ¿Qué quiere decir cambio estructural regresivo? Que la productividad del sector transable, que es la más elevada, porque es la que está expuesta a la situación internacional, cierto que son el sector primario y la industria, básicamente la industria porque compite con las importaciones, el sector primario exporta, bueno, la productividad mucho más grande que la de todo el resto de los sectores, construcción, servicios, etc. Conclusión, ¿qué ocurre? Que si yo miro lo que pasa entre 2004, bueno, y esto tengo muchas cosas hechas sobre esto, pero acá les puse la que es más impactante, comparo 2004 con 2019, ¿qué es lo que ven? Que el sector servicios, ¿cierto? Representa el 65% de la economía, fenómeno, y como estoy perdiendo valor agregado, ¿cierto? En los sectores que son más que tienen mayor productividad, es evidente que el cambio estructural que tengo es regresivo. Muy bien, ¿cómo se puede ver esto? Bueno, también la productividad agregada, ¿cierto? En los sectores que tienen escala, learning, etcétera, ¿qué es lo que ocurre? No crecen y los sectores informales pasan lo contrario. Y esto tiene efectos brutales sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer para estabilizar y manejar el sector público, que es la idea de esta charla, pero ya les digo, lo quiero enmarcar. Entonces acá, en las otras exposiciones, hablamos mucho de inflación, de lo que pasó en los diferentes periodos, gastos públicos. Ok, fenómeno. Miremos un poco lo que pasó con la productividad. En el periodo de la convertibilidad, el incremento de la productividad total fue de 2,1 por año, en el boom de las commodities 2,3, en la depresión, acá hice la cuenta porque era comparable, bueno, no importa eso, ahora son technicalities, pero está hecho hasta el 2018, porque se puede comparar bien, la productividad cayó 1,3. Acá hubo gobiernos de diferente signo. Acá también tuvimos el neoliberalismo, populismo, lo que quieran. Al final del día, hablemos todo lo que quieran, pero lo que importa es que la productividad está estancada. Y cuando voy a ver por qué se estancó, lo que se ve es que la productividad dentro de un sector hay modernización. Pero como los sectores que se modernizan, por ejemplo, en el periodo de la convertibilidad, se modernizó una barbaridad la economía, sí, en algunos sectores, pero esos sectores al aumentar la productividad se achicaron, porque fue lo que Beni Kosakoff, a mí me encanta, siempre lo dice, fue una modernización defensiva, no era para ir a pelear, sino era porque me abrieron la economía y yo me achico, fenómeno. En el commodity boom tuvimos los mejores términos de intercambio un montón de tiempo. ¿Qué pasó con la productividad? Sí, subió un poquito. Y cuando miro qué pasa con el cambio en tres sectores, el efecto Lewis, si la gente que tiene peores trabajos está mejorando su productividad, etc., me da negativo siempre. Esto es lo que yo llamo, cuando cambio estructuralmente, y se llama cambio estructural regresivo, porque lo que ganás achicándote acá y ganando productividad lo perdés porque ganás productividad expulsando trabajo. Los chinos ganan productividad y aumentan el empleo. Eso es el premio mayor, es lo que la democracia nos debe. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Nada, cuando yo miro lo que nos pasó desde 2012 hasta ahora, calculo el PBI per cápita y tengo otra década perdida. Después les voy a mostrar los números, pero lo que tenemos hoy es que nuestro PBI per cápita es hoy mucho más chico que el que teníamos en 2011. La contrapartida de esto es la
precarización laboral. Entonces, si ustedes miran el mundo, esto es un gráfico que toma todo el planeta Tierra, ¿qué es lo que ven? Que la informalidad, ¿cierto?, se va reduciendo a medida que el PBI per cápita sube. O sea, un indicador fundamental de desarrollo es cuánta informalidad tengo. En Argentina, ahí les puse la línea, tiene un 50% de informalidad y cuenta propismo, y justamente como es regresivo, ahora estamos peor que antes. Entonces, mientras los países bajan por acá, cuando se desarrollan, nosotros estamos subiendo para la cuesta porque tenemos cada vez más informalidad, como se ve ahí. No sé quién podría estar orgulloso después de haber votado o de haber sido votado cuando se le muestra a la gente lo que pasó con el empleo. El empleo formal no se mueve, el informal se cayó en la pandemia, ¿cierto? Y después se recuperó y el otro quedó acá estancado mientras el sector informal crecía. ¿Y esto por qué? Sí, simplemente porque sería un milagro que los trabajos mejoren si la productividad cae. Entonces, vamos a las cosas, como lo dijeron alguna vez argentinos, a las cosas. La cosa es, hablen todo lo que quieran de macro, yo me anoto porque me encanta, pero al final del día, si la productividad no sube, estamos hablando de algo que no existe o que está dejando de existir porque nuestra productividad está cayendo. Entonces, esto era simplemente para ubicarnos dónde estamos parados. Hay mucho trabajo, esto es un trabajo lindísimo del Banco Mundial de hace 3-4 años sobre América Latina, mirando todos estos números, y lamentablemente nuestra región no es muy, 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 muy diferente de lo que estoy mostrando en términos de regresión estructural, lo que Rodrik llama desindustrialización prematura. Ok, estamos en un rumbo que no sirve. Queremos dar vuelta al rumbo. Entonces, una vez que sabemos dónde estamos parados, ¿qué pasa con las reformas? ¿Cómo se hace? ¿Es difícil reformar o no? Bueno, les voy a decir una cosa, es recontra difícil. Si hay un país con voluntad de reforma, es Argentina. Y no solamente reforma, porque reforma es todo el tiempo. Si ustedes agarran lo que hizo, no vayamos muy atrás en la historia. Tomo lo que hizo Massa, desde que asumió hace unos pequeños, poquitos meses, y ya cambió la regla de juego todos los días. Todos los días. Yo creo que él se sorprende con lo que hace, porque un día dice que los controles de precios no funcionan en ningún lado, y otro día estamos discutiendo que un congelamiento, no entiendo nada. Bueno, no le vamos a echar la culpa a Massa, simplemente está tan desorientado como venimos viendo a los ministros de Economía hace mucho tiempo. Y la razón es, ¿por qué? Y porque hacen reformas todos los días. Bueno, pero esas reformas no son las que quiero hacer. Yo las que quiero hacer son las fundacionales. Perfecto, veamos qué nos pasó. Acá tienen todo lo que hicimos, las reformas fundacionales. Terminó la ICI, más o menos con el Rodrigazo, ¿cierto? En el 75, el PBI subía 3%, la población 1,5%, o sea, el PBI per cápita subía 2% en la ICI. Con la liberalización del 76-81 de Martínez de Hoz y la dictadura militar, el PBI per cápita cayó subió 0,1. Acá fue una gran reforma fundacional, ¿cierto? De apertura, etc. Bueno, esta no me gustó. Entonces después refundamos la democracia y decimos, bueno, está bien, la década la perdimos porque la democracia la refundamos justo en el peor momento, con la crisis de la deuda en América Latina. Está bien, perdonamos a la década del 80, pero la verdad que fue durísima, porque veníamos de la guerra de Malvinas y nos pegaron en la cabeza un 1.8% de caída del PBI per cápita todos los años, fenómeno. Entonces después, esto no sé cómo llamarlo, porque para los peronistas esto fue neoliberalismo, para los neoliberales esto fue peronismo, y a mí no me importa. Yo lo que veo es, mirá, ponerle el nombre que quiera, pero cuando miro lo que pasa, el PBI per cápita subió un mero 1.5% cuando estaba empezando la mejor época para crecer, que es la del bono demográfico. Muy bien, listo, no me gusta más el neoliberalismo, fundo todo de nuevo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, voy a hacer el Estado presente, voy a subir el gasto público 10 puntos del PBI por lo menos. Ustedes son de presupuesto, cualquiera de ustedes... Uno le dice, voy a subir el PBI, el gasto 10 puntos del producto, y te agarra
un temblor de miedo y terror. Dice, no, ¿cómo voy a hacer para asignar bien esto? Bueno, no sabe el problema porque lo subimos y lo asignamos re mal. Y por eso hoy estamos, después de la última fundación que hicimos reformista, estamos con la depresión, que veremos cuándo termina. Tomo todos los periodos y lamentablemente seguimos toda nuestra... todos los que tomamos, yo creo que no tomé ninguna porque nunca estuve en el gobierno, pero los que igual voté, me equivoqué todo el tiempo, así que yo estuve viviendo acá, no estoy hablando mal de nadie, vivimos todos acá, nos equivocamos todos acá, pero lo que me parece que está claro es que cuando vamos a hablar de reforma, tenemos que pensar que es bien difícil y que la gente, cuando nos equivocamos, sufre. ¿Está? Ahora vamos a hablar de eso. Secuencia de reforma fundacional y crisis. Entonces yo digo, ¿pero qué nos pasa? Bueno, yo le voy a decir, creo yo, modestísimamente, que estamos haciendo una pésima lectura de los problemas que tenemos. Entonces, lo primero que quiero afirmar es que nosotros estamos en un barco que tiene una productividad que va desapareciendo en el tiempo, no es que está estancada, se cae, sobre todo en la última década. Estamos viviendo la segunda década perdida. Y es la segunda década perdida de la democracia. Entonces, tres hechos clave que me parece que uno no se puede olvidar de pensar la reforma. Primero, la democracia coincide con el final de Bretton Woods y el nacimiento de la segunda globalización. Nosotros veníamos con un modelo de desarrollo con protección, ¿cierto? Todos los países más o menos estaban protegidos, no había movimiento de capital, podías manejar más o menos el tipo de cambio porque estaba el sistema de Bretton Woods. Bueno, ok. Después de la crisis del petróleo, y para nosotros la crisis del Gulf Rodrigazo, se acabó y el modelo de la ICI, pueden seguir discutiendo lo que quieran, pero fue. Se hizo inviable, fenómeno. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos una de cal y una de arena, porque recuperamos la democracia, como ya enfatice. Entonces, el modelo de sustitución sustitutiva con Estado empresario quedó huérfano del contexto que le dio sentido. No es que lo cambiamos nosotros, el mundo nos cambió la pelota de lugar. Y veníamos desde 1930 tratando de tener un modelo de desarrollo. Pasamos por la década de conservadores, pasamos por el peronismo, pasamos por el desarrollismo. Al final del día nos salió todo mal la reforma porque no logramos crecer. Y en ese momento nos cambiaron la pelota de lugar. ¿Por qué? Porque empezó la globalización. Y con la globalización, ¿cierto? Esto, si hay algo que me gustaría que les quede de mi conferencia, es esto que les voy a decir ahora. ¿Uno puede subir la productividad y vivir mejor un poquito? Sí. ¿Subió la productividad durante la ICI? Sí, se lo mostré hace un ratito, subió. Por lo tanto, subieron los salarios reales, más o menos funcionamos. Pero ¿dónde nos llevó la ICI? A un camino muerto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el sector público cada vez daba bienes públicos de peor calidad, ¿cierto? Y si bien subía la productividad, no subía la competitividad. ¿Puede subir la productividad y no la competitividad? Y sí puede, porque tenés que mirar lo que hace el resto del planeta. No alcanza con correr, tenés que correr más rápido que el otro. Y eso, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cierto? Que en ese momento empezaron los asiáticos a exportar industria, ¿cierto? Se desarrolló China, bueno, pasaron millones de cosas en todos estos años, desde la crisis de la ICI, y nos la hicieron re difícil, porque veníamos con una industria que no era muy competitiva y aparecieron, no sé, desde Japón hasta Vietnam, apareció un montón de países compitiendo con América Latina. Y lo que habla Rodrik de la desindustrialización prematura no pasó acá nada más, pasó en Brasil, pasó en México, nos quedamos sin modelo de desarrollo. ¿Qué quedó de la herencia de la ICI? Bueno, esta es la parte que no miramos, decir, para, ¿qué tengo yo acá? Tengo gente que vive en este lugar y se adapta a lo que estoy mostrando. La economía no es lo único que existe, existen las instituciones, un montón de cosas que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué pasó? La herencia de la sustitución de importaciones nos dejó un modelo de desarrollo anticuado,
inviable, ningún país hoy trata de hacer sustitución de importaciones, todos estamos tratando de ir a las cadenas de valor, abrirnos esto y lo otro, y elites, las elites, los que toman decisiones, que somos desde los economistas, que estamos en la elite de los economistas que opinan por ahí, hasta la élite empresaria, pasando por la élite política y la élite sindical, todos nosotros estamos formados para la protección, para protegernos, para pelear con el otro, para cuidar la quinta. ¿Por qué? Porque la productividad se está cayendo. Entonces, si vos vivís en un mundo donde la productividad se cae, tu primera reacción es, no me toques, yo soy profesor, por favor no me eches, porque si me echan no veo dónde voy a ir a trabajar. Entonces, estamos todos en la misma. ¿Y qué es lo que pasó? No podemos competir con los asiáticos, con una élite, ¿cierto? Gente que piensa, desde los intelectuales hasta los entrepreneurs, que piensa en protegerse. A mí me gusta decir que Argentina, cuando hablan de presupuesto, dicen que estamos jugando un juego de suma cero. Lo que te saco a vos, me lo quedo yo. Y como estamos todos jugando un juego que es de suma cero, en realidad terminamos jugando un juego que es de suma negativa. ¿Por qué? Porque no, perdemos tanto tiempo en luchar por nuestros ingresos y nuestro lugar que nos olvidamos de cómo hacer para crecer la productividad. Esa es una tesis central que yo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Los intentos de reformar la economía y en particular el sector público fueron todos fallidos. No funcionó el consenso de Washington de los 90, no funcionó el Estado presente de los 2000, que se financió con inflación y una presión tributaria que hace que la productividad no vaya a crecer nunca más. ¿Por qué? Porque no hay incentivo. Y entonces tenemos que dotar a la democracia de que desarrolle, pero para eso hay que hacer un montón de reformas. Entonces, ¿de qué me tengo que hacer cargo? Bueno, de lo que me tengo que hacer cargo es de que lo que me quedó es un pedazo de la historia de la ICI, lo que sobrevivió de la industria, lo que sobrevivió de las reformas que se fueron haciendo, por ejemplo, todos los que hablaban del presupuesto. ¿Cómo puede ser que después del proceso de privatización, del consenso de Washington, tantas cosas que yo escribí en esa época, resulta que ahora tengo déficit de las empresas públicas como si no las hubiera privatizado nadie? Bueno, no lo entiendo. O sea, sí lo entiendo. ¿Qué quiere decir? Me quedaron los retazos. Entonces, a mí me gusta decir que la obra de arte se puede hacer con un criterio funcionalista de la Bauhaus o se puede hacer como un patchwork, como un collage. Y nosotros estamos más para el collage y el patchwork que para pensar todo desde el vamos. Tenemos que aprender a construir a partir de lo que nos quedó. Y lo que nos quedó es esto, y no es poco. De eso vamos a hablar después, pero no es la conferencia de hoy. Pero digo, a mí me gusta mucho hablar de las oportunidades, porque si no uno lo escucha y dice, uy, cae la productividad, esto y lo otro. Sí, pero la gente hace cosas también. Entonces, ¿cómo encargar una reforma para el desarrollo? Primero, tengo la estructura económica, ya les conté de todo esto, ¿cierto? Acá básicamente tengo acumulación de factores, productividad total de los factores y el cambio estructural que les dije. Esto es lo que resulta al final, pero detrás de esto están las organizaciones. Y no, cuando la gente así le agarra un ataque de liberalismo, ¿cierto? Empiezan a hablar del mercado, no. Pero la gente ultraliberal y conservadora como Douglas North, Ronald Coase, ¿cierto? Oliver Williamson, gente que sacó el Nobel y te dice, no, pero mirá, yo creo en los mercados, pero además de mercado hay familia, por ejemplo, mirá la demografía, firma, ojo que no todo es mercado, hay jerarquía, esto me siento robando plata hablando de esto, pero nadie habla, todo lo, mercado o Estado, hay un montón de cosas, hay ONG, la necesitamos por el cambio climático, tenemos al sector público, que si no funciona estamos en el horno, y además tenemos el resto del mundo, porque tenemos el Mercosur, las organizaciones multilaterales, etc. Estructura económica, detrás están las organizaciones. Todo esto, hay una cantidad enorme de literatura, no es que yo me puse anoche pensando, digo, a ver cómo organizo esto, no.
¿Cómo me organizo? Tengo el marco institucional de la economía, las reglas de juego, las políticas, etcétera. Fenómeno. Entonces, esto es lo que genera los incentivos. Y acá quiero marcar algo. Incentivo, que es lo que da el sector público, etcétera, las instituciones, y expectativas. La expectativa es tan importante como el incentivo, porque yo te puedo decir que vas a ganar mucha plata, pero si vos pensás que la regla que yo te puse mañana la cambio, o que para hacer Vaca Muerta y hacer una licitación voy a tardar 7 años, y bueno, entonces te puedo dar todos los incentivos del plan de no sé qué para el gas y para el petróleo, qué sé yo, pero vos no me crees nada, y entonces te puedo dar incentivos, pero no tenés expectativa de que haya lo que dice la literatura que ahora va a aparecer de trust, de confiar en el otro, de confiabilidad. Entonces, ¿qué pasó? Sistema político lo necesito para hacer el marco institucional, ¿cierto? Pero el sistema político se basa en el capital social que tenga la sociedad, o sea, bueno, todo esto es, hay un montón de literatura que no tengo tiempo porque el tiempo es cruel. Y una vez que tengo todo esto, tengo crecimiento, estabilidad, inserción global. Eso me da un cierto nivel de inclusión de la gente, que es lo que justamente la democracia buscaría, incluir a todos para que votemos bien y tengamos libertad. Las capacidades, esto, otro premio Nobel, Sen, decía, ojo, no me piensen la libertad sin la capacidad de las personas y la formación de elites, que también es algo que hace Moulu, la literatura institucional, dice, mira, está todo bien, necesitas incentivo, marco institucional, pero esto lo construye alguien. ¿Quién lo construye? Y las élites, desde los sindicalistas hasta los intelectuales, y eso me genera un capital social y un tipo de política. Ok, y si no me gusta lo que tengo, fenómeno, hacer reformas, pero esas reformas tenés que tener en cuenta que necesitas una cierta economía política. Bueno, esto, yo trabajé años en esto y me divertí siempre. El problema es cómo puede ser que nada de esto se discuta de una manera consistente para tratar de aplicarlo a la teoría, etc. Bueno, ustedes por ahí piensan que esto es una clase de no sé qué. No, es concepto porque no se usa, entonces se lo tengo que contar. Pero ahora vayamos a lo que es concreto de esta conferencia, ¿cierto? Si yo tengo un cambio estructural regresivo, como les mostré antes, no tengo esto que mostré acá, crecimiento, estabilidad, etcétera. Tengo crisis. Las crisis rompen el tejido social y el tejido económico. Mala inserción global, no tengo competitividad y tengo una trampa de crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Exclusión y pobreza, capacidades deficientes de la gente y gente que va perdiendo capacidad para empezar, la socialización, la internalización de valores del trabajo, y elites que tenemos son elites depredadoras, desde las elites que representan a los trabajadores hasta los que representan a los movimientos sociales, hasta los que representan a los empresarios. Todo el mundo depreda. ¿En qué sentido? No lo digo porque sean animales salvajes de la selva, no. Cada uno hace su rancho, porque dice, no, como la productividad está cayendo, a ver si todavía me toca a mí. Alguien tiene que salir, porque piensen que si la productividad cae, los ingresos, el valor agregado, cae. Y entonces ustedes pueden decir lo que quieren, pero a alguien le toca. Entonces, ¿qué tipo de gente voy a tener pensando la política? Y primero piensan en pedir y después producir. Es natural. Esto deteriora el capital social porque no le creemos a nadie, ¿cierto? Genera desánimo colectivo, como se puede ver en cualquiera de las conferencias, incluyendo esta. Eso genera un marco institucional débil porque la política no funciona, los incentivos se distorsionan, las organizaciones funcionan mal, se producen organizaciones esclerosadas. Por ejemplo, miren la dirigencia empresaria y fíjense cuántos años tiene, ¿cierto? Entonces, yo estoy hablando mal de mi edad, pero miren, ¿cuánto cambio generacional hay en nuestras organizaciones? Mala asignación, obvio. Sobre esto también hay mucho trabajo nuevo, un trabajo reinteresante sobre lo que llama la literatura de misallocation. Y esto da falla de coordinación. Esto en honor al Gay Onusu, que murió este año. Hay que nombrarlo, pero sobre todo él no trabajó tanto en crecimiento. Pero mi tesis fundamental es
que nosotros nos coordinamos en un escenario malo. El gran aporte de Nash, no en contra, sino además de Adam Smith, fue decir, miren, ojo que no es que los mercados funcionan perfecto y vos te coordinás gratis. No, no, no. Fíjate que puede ocurrir que te coordines en el equilibrio malo, que es lo que le pasa a la Argentina hoy. Si tenés equilibrio malo, tenés que reformar el sistema político que tenemos. No es lo mejor que hay, y encima tratamos de cambiarlo dos días antes de la elección, peor. No te funciona esto porque las élites que tenés son malas, el sistema político es malo, las reformas y te dan una economía política compleja. Bueno, nada, esto es lo que nos tocó a nosotros, sobre todo los que son más jóvenes que yo, para, como desafío. Esto es el diagnóstico, ok, tengo el desafío. Entonces lo que hay que hacer es, ¿qué oportunidades tengo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, esto lo leen después en algún momento, pero básicamente acá les puse lo que se entiende por desarrollo. La diferencia fundamental entre ser una persona pro mercado, ya nadie dice que los incentivos no importan, ¿cierto? Pero además de dar los incentivos correctos, hay que mejorar las instituciones, las organizaciones y la capacidad de la gente. Yo le puedo ir a hablar de meritocracia a alguien que hace 10 años que está desempleado, que no sabe lo que es tener un trabajo con una buena socialización, etc. Entonces, yo estoy a favor del mérito, pero para hablar de mérito le tengo que dar capacidades. Y eso es la deuda de la democracia y lo que Zen nos diría a nosotros cuando hablamos de libertad. Entonces, la diferencia entre poner regla de juego y ya, y desarrollarse, es que cuando uno piensa el desarrollo tiene doble tarea, tiene que poner la regla de juego, pero además tiene que generar las condiciones organizacionales de liderazgo y capital social. Eso quiere decir desarrollo. Muy bien. Entonces, acá es la parte que les voy a cortar un poco para no quitarles más tiempo, ¿cierto? Que era un poco más larga, pero les voy a dejar un poquito el flavor de lo que vendría después de esto. Pero macro, crecimiento y sector público. O sea que yo les hablé de la reforma, les dije dónde estamos parados, y dije, bueno, pero si yo quiero hacer, quiero hablar del sector público, como están hablando ustedes, bueno, tienen que hablar de todo esto. Esto me lo hicieron fácil porque los otros expositores hablaron de estas cuestiones, pero para articular la política fiscal con el régimen monetario tenés que tomar en cuenta la dominancia fiscal, que es una especie de juego de Stackelberg, donde hay un líder y un follower. Bueno, la pregunta es si el líder es la tesorería o el Banco Central. Eso te va a afectar la estabilidad financiera y la capacidad para generar bienes públicos para el crecimiento, el desarrollo, las capacidades y todo lo que nos gusta. Lamentablemente en Argentina no podemos empezar por acá. Para mí, hablar del sector público es hablar de esto último. Pero si no hablo de todo esto que está acá, el sector público literalmente no existe. Entonces tengo que ver primero, ahí les puse, para mí es fundamental, yo prendo la tele y acá estamos llenos, pero de la izquierda y de la derecha estamos llenos de economistas que saben todo lo que hay que hacer, y no solamente eso, tienen la voluntad política de hacer todo junto en unas horas, unos días, en el mejor estilo de Roosevelt, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo miro esto y digo, no, lo primero que hay que hacer es una secuencia. El que inventó esta cuestión de la liberalización de los mercados financieros, que fue Ronald McKinnon, escribió 10 años después de haber escrito su libro, mirando las experiencias, dijo, liberar una economía reprimida es como pisar un campo minado. El próximo paso puede ser tu último paso. Y eso yo lo tengo grabado en la cabeza desde que lo leí, porque lo leí después de la crisis de Martínez de Oz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense una cosa, dominancia fiscal. Acá tengo todas estas cosas que me hicieron el trabajo sucio ya, porque hablamos todo de todo esto, ¿cierto? En el seminario toda la mañana. De esto no vamos a hablar nada, porque no es nuestro objetivo, pero justamente es fundamental la generación de bienes públicos. Ok, esto es lo que quiero hacer, pero ¿saben lo que pasa? Tengo shocks en el medio, y como hay fallas de mercado,
falla de gobierno y falla de organización, todo lo que vimos antes, entonces todo esto empieza a tener problemas. Entonces la pregunta es, ¿por dónde empiezo? Bueno, no sé, tenés que empezar evitando la falla de coordinación, porque si no vas a seguir en una trampa de crecimiento o con una estabilidad macro y crisis. Entonces, ¿cuál sería la secuencia, el camino crítico, que es lo que les voy a contar? Y después, me dijeron que hable más o menos media hora, así que el resto lo dejamos, pero les digo cómo lo veo yo en función de todos estos objetivos que tiene el sector público, ¿cierto? Es lo que escribimos antes. Bueno, paso número uno, para empezar a... Ahora estoy hablando de reforma, dónde estamos parados, dónde queremos ir y qué tendría que hacer el sector público, ¿cierto? Entonces, estas son las funciones que tiene, mirado desde la macro, después la micro es otro seminario. Fenómeno, como yo tengo estos problemas, que cada vez que tengo un shock, como no funciono bien, no lo puedo solucionar y voy a una crisis, lo primero que tengo que hacer es mirar esto. Antes de mirar el sector público, esto es condición sine qua non, y es el paso uno. Acá, con paso y todo, un programa de desarrollo y una secuencia de reforma. A ver, no es que no tenemos que decir dónde vamos, pero no lo podemos hacer todo en 100 días, ni en 4 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por dónde empiezo? Es fundamental, la secuencia de la reforma. Todo esto, yo hice uno de los proyectos más grandes que hice en mi vida, que estudiamos 30 que fue el del Global Development Network, estudiamos 30, escribimos 4 libros de eso, 30 procesos de reforma de países emergentes. Una de las cuestiones fundamentales que me quedó claro a mí es que si no tenés una secuencia de reforma, fuiste. Y segundo, que esa secuencia tiene que estar armada en un programa. Entonces, lo que hay que decirle a la gente el primer día de gobierno, o el tercero, pero hay que decírselo en algún momento, es dónde querés ir, por qué la democracia quiere que haya desarrollo. ¿Por qué tenemos que poner al servicio del sector público, al servicio de eso? Y después hablaremos de ajuste, como vamos a hablar ahora. Ya les dije, soy macroeconomista, no es que me olvide. Pero si no te digo dónde voy, Argentina está sin brújula. Necesitamos saber cómo vamos a competir, cómo vamos a exportar, cómo vamos a poner a los chicos en el colegio, cómo vamos a bajar la informalidad, etcétera, etcétera. Entonces, el paso uno es este. Te digo dónde voy a ir, no es que lo voy a hacer todo junto, pero te digo dónde voy y por dónde empiezo. Parece trivial, pero la gente se olvida. Paso uno. Paso dos. Si no tengo sustentabilidad de la deuda, olvídate, porque voy a tener problemas todos los días. Entonces, tengo que agarrar la cuentita, R menos G sobre 1 más G por la deuda que tengo, superar el primario necesario, chao. Eso lo tengo que calcular el primer día. Listo. Una vez que tengo esto, me tengo que amoldar acá para que no haya dominancia monetaria. Hoy, Marina explicó de manera muy clara, ¿cierto? El problema del déficit cuasi fiscal, bueno, que yo también lo iba a explicar, pero ya que no tengo tiempo y ella lo explicó, lo usamos. Acá está la cuestión de que tengo que controlar el déficit, básicamente, porque si no tengo dominancia monetaria. Y si tengo dominancia monetaria, si no garantizo la dominancia monetaria, tengo dominancia fiscal. O sea, juega primero el fisco y no sé qué voy a hacer. Muy bien, paso 4, que es definir un régimen monetario. Entonces, una vez que uno tiene todas estas 2, 3, 4 cosas, la quinta es ocuparse de los bienes públicos de manera crítica. Está bien, y con un criterio. No es que lo dejamos para el final. Tenemos que garantizar los pasos 2, 3 y 4, porque si no, literalmente no tengo Estado. Tengo unas personas que se dedican a ver cómo hacen el rollover de la deuda pública. Muy bien, se acabó el tiempo, pero voy a terminar con esto y no, la evidencia empírica que tenía sobre la deuda, etcétera, se la van a tener que creer porque no tengo tiempo de mostrársela, pero entonces voy a usar esto como regla. Primero, déficit fiscal y dominancia. Si yo no hago nada, tengo la emisión monetaria, ¿cierto? Esa emisión monetaria la puedo manejar, tengo un régimen de alta inflación, que es el régimen. Esto escribimos mucho en la década del 80 con Frenkel y otra gente.
sobre qué pasa cuando la inflación es mayor a 100%, tengo brecha y atraso cambiario, eso era los precios relativos, todo lo que hablaron no se puede arreglar si no empezar por acá. Y el problema de la colocación de deuda pública interna, ¿cierto? Que te da crowding out, o sea, a ver, piensen lo siguiente, es un milagro, nuestra economía está funcionando con 6.8% del PBI de crédito al sector privado. Fácilmente los países tienen 70% o 100, no 6,8. ¿Y por qué? Y porque el gobierno se lleva el crédito que hay. Lo que pasa es que el crédito que hay es poquito. Entonces, después tenés el déficit de cuenta corriente, de esto no hablamos nada, lo puse ahí porque si no iba preso, pero lo puse por una cuestión simple, porque hay un problema que estamos racionando en el crédito externo, entonces no tenés esta opción. Esta opción que tuvo Macri, tuvo cierto Menem, mucha gente la tuvo, o por lo menos por un ratito, esta no la tenés más. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que ajustar, porque si no, no tenés cómo. Ahora, ¿qué quiere decir ajustar? Bueno, esto se lo debo para otra conferencia, pero no es tan sencillo como decir voy a ir a bajar el déficit, porque tenés que pensar que lo estás haciendo para el desarrollo, para la generación de capacidad, entonces hay que pensársela re bien. Y tenés que bajar el déficit de cuenta corriente porque nadie te quiere financiar. Este año vamos a tener un pequeño déficit de cuenta corriente y vamos a tener un problema porque no lo puedes financiar y es así chiquito. Muy bien. ¿Por qué? Porque no tenemos reservas, ¿cierto? Entonces tenemos que actuar en estas tres cosas. Termino con lo siguiente. ¿Esto es una tarea imposible? Bueno, acá viene el cierre. Primero, Argentina es un país endeudado con el exterior. ¿Verdadero? ¿Falso? Justifique. Falso. Justifique. Tenemos 400.000 millones de dólares acumulados. Es el fondo de estabilización del ciclo más grande de América Latina, de lejos. Muy bien. ¿Por qué lo tenemos? Porque se lo hizo el sector privado. Entonces, es un fondo de estabilización que solo puede usar el sector privado, porque el sector público no lo tiene. Primera cuestión. ¿Pero lo tenemos o no lo tenemos? Lo tenemos. Segundo, Argentina está bien, no es un país endeudado, en realidad es acreedor del resto del mundo. Todo esto me lo tienen que creer porque era la parte que venía y la saqué. Pero yo dejé esta presentación, así que después si quieren lo pueden mirar. Pero el punto central es que somos acreedores del resto del mundo, primero. Segundo, el Estado Nacional está súper endeudado, tampoco. Con el exterior, estoy diciendo. ¿Por qué? Y porque fíjate que nosotros debemos 77 puntos del producto, de esos 77, 31 son intrasector público, o sea que quedan 46. De esos 46, buena parte de la deuda pública de la cual habló Marina. Conclusión, cuando yo miro lo que le debemos al resto del mundo, no llegamos al 30% del PBI y la mitad de eso es organismos internacionales que es distinto del mercado, etcétera, etcétera. On top of that, toda esa deuda está refinanciada al 4% a lo sumo, con lo que quiere decir que con una inflación del 8% internacional me regalan, en este momento desde que yo terminé de empecé a hablar, hasta ahora bajó la deuda pública porque la tengo al 4% y la inflación está en 8%. Entonces, ¿tenemos una oportunidad de hacerlo del sector público? Sí. Ah, no, pero tengo el problema de las LELIC y el problema... Pará un poquito... ¿Cuánto es la LELIC? Nada, no llega a 10 puntos del producto, 10 puntos del producto con toda la furia. Y claro, es un montón, es como 12, ponele, así, terrible fenómeno, es el doble de la base monetaria. Claro, lo que pasa es que la LELIC son grandes y la base monetaria chica. Y lo vieron ustedes en los gráficos de los expositores anteriores, pasó del 10 al 5 del producto. Entonces, pregunta elemental. ¿Tenemos demasiada deuda en peso o demasiada oferta o una escasez terrible de demanda? Y si te acabo de decir que tenemos 400.000 millones de dólares dolarizados, eso quiere decir que la demanda de dinero y el sistema financiero que tenés es así chiquito. Si vos querés tomar té con una tacita de café, derrama. Entonces, la pregunta del millón de dólares, y con esto termino, es, ¿Argentina tiene que reconstruir la confianza? Sí. Reconstruir la confianza es
recuperar la idea de que con la democracia hay que comer, hay que educar y hay que curar. Para eso necesitamos el desarrollo, y el día que hagamos un programa creíble de desarrollo, todo lo que hoy parece que no se puede solucionar se va a convertir en el problema contrario. Si el capital social se recupera, si la idea de que tenemos un proyecto común se recupera, el crédito al sector privado tiene un upside de 50 puntos del producto para crecer. ¿Cómo me va a faltar financiamiento? Ni para el sector público, ni para el sector privado. Y la pregunta es, ¿y de dónde va a salir? Si tenés 400 mil millones de dólares afuera, que es el sistema financiero que no tenés adentro, lo tenés afuera. Por eso, pensar estos problemas, hablando primero de la inflación y del déficit fiscal, no, para mí no tiene sentido. Hay que empezar hablando de cómo reconstruyo la confianza para que los problemas que tengo se achiquen. Por ejemplo, porque la demanda de activos en peso, etcétera, aumenta. Last but not least, hay una alternativa. Nos dolarizamos, hacemos una economía bimonetaria. ¿Sabés qué? Ya lo hicimos. Y no fue mal con la convertibilidad, etcétera. Yo una vez hablé, cuando hice este proyecto, que éramos como 30 países, uno de los países era Estonia. Entonces yo lo quería convencer al estonio de que no hicieran una especie de convertibilidad porque les iba a ir mal, y qué sé yo. Entonces yo decía, ah, nosotros queremos entrar a la Unión Europea, ¿qué nos importa? Y yo lo seguía fastidiando con que no, que ojo, que el tipo de cambio. Fijo, me miró y me dijo, yo me quiero independizar de los rusos y necesito una bandera y una moneda. Y yo les diría lo mismo, yo me quiero independizar del subdesarrollo y buscar formas cortitas de reconstruir la demanda de dinero no existe. No es que te dolarizás y hay un shortcut. El único shortcut es reconstruir la idea de que tenemos un proyecto común, y al sector público y al presupuesto le toca el primer paso, como les dije. Bueno, muchas gracias. Los aplausos bien fuerte para el doctor en economía, José María Fanelli, que ha llevado adelante esta exposición en esta primera parte, quien cierra justamente esta primera parte de exposiciones aquí en el Centro de Convenciones Gala en la Ciudad de Resistencia. Los invitamos a que puedan compartir el almuerzo y posteriormente seguimos en esta jornada día martes.